súmate a mi show pa' pasarla, ok. Puede que mañana el sol deje de brillar. Tengo el ahora y es tan breve que no hay tiempo pa' pensar en el ayer. El reloj no perdona, pero hoy puedo ser feliz. Puedo alzar mi voz, puedo sonreír, puedo ser mejor. Ven. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Súmate a mi Show. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy especial. Vamos a disfrutar de uno de los grandes pianistas y compositores de nuestro país, con una obra monumental que abarca el cine, la televisión y por supuesto las presentaciones en vivo, buena parte de la cual mostramos con mucho orgullo en el catálogo de Viz Music. Si les doy como seña que es el autor de la música de la serie En Silencio Ha Tenido Que Ser, ya usted sabe que hoy se suma a mi show el maestro José María Vitier. Thank you.
y para el equipo, un placer tenerlo hoy con nosotros. Y comenzamos precisamente el programa de hoy con un fragmento del concierto de Yo Te Amo Ciudad, donde aparece interpretando un tema barroco que en los años 80 llegó a convertirse en un clásico de repertorio de la agrupación de José María Vitier. ¿Qué representó ese grupo en la carrera artística de usted? ¿Cuándo surgió? ¿Qué tiempo fue? Bueno, el grupo que se llamó así, el grupo de José María Vitier, ocupó casi toda la década del 80. Aunque hay una fecha en que se constituyó oficialmente y hay un primer concierto, pero nosotros, ese grupo de músicos, ya yo había estado en contacto con ellos en grabaciones, sobre todo. Uh-huh. También a través de mi contacto con las escuelas de arte, como profesor, primero como estudiante y después como profesor. Y en los últimos, en el año 79, 80, 81, fue un año muy intenso de creación de música para la televisión, aquella famosa serie de televisión, que gustaron mucho realmente y llevaba muchísima música. Y yo un poco me di a conocer a través de ella. Y esas primeras grabaciones, que eso yo no lo he dicho muy a menudo, se hicieron básicamente con músicos, todos estudiantes o recién graduados. De la escuela. De la Escuela Nacional de Arte. Y ahí conocí a un grupo, a lo que fue el núcleo, después el núcleo que configuró mi grupo. Fíjate, yo me lo propuse y lo redacté y traté de lograrlo. Ya se había disuelto el grupo de Experimentación Sonora. Ajá. Donde, como tú sabes, mi hermano había sido fundador del mismo. Y que tuvo un impacto extraordinario. Y como yo trabajaba tanto para el cine, incluso trabajé, consistí un poco en la época del grupo de experimentación, mi paradigma, digamos, mi modelo, yo quería ser un grupo de experimentación sonora. O sea, 2.0. Aunque no se llamara así. Claro. Pero eso es lo que yo quería hacer. Y así fuimos a Licay a plantearlo, a volver a revivir aquello. La idea fue recibida y archivada con entusiasmo. Entonces, y dije, bueno, pues yo lo voy a hacer de todas formas, lo que no lo voy a llamar así, ni mucho menos. Y empecé a luchar, porque es una verdadera lucha, los que hemos sido líderes de grupo lo sabemos, a armar institucionalmente y luego hacer todo el repertorio y iniciar un trabajo en una línea que en aquel momento era novedosa, yo creo. Aunque tengo que decir que en aquella década surgieron muchos grupos también con una línea de experimentación y con una línea de fusión y de música instrumental. O sea, nuestro grupo tenía una característica, no tenía cantante. Claro. Cosa inusual en estos grupos. De uh-huh. Segundo, tenía un formato peculiar, tenía un cuarteto de cuerdas clásico, tenía instrumentos de viento, o sea, un instrumentista, multiinstrumentista de viento, tenía tres percusionistas, un bajo y teclados. Pero eso fue un reto bonito y para mí fue deslumbrante realmente. Fue un concierto brillante realmente que yo recordaré siempre. Y bueno, también dejamos una cierta discografía que de alguna manera refleja lo que fueron las búsquedas de aquel tiempo. Thank you.
Maestro, 46 años de vida artística y además 25 años de una obra titulada Misa Cubana, que además fue Gran Premio Cubadisco aquí en la casa discográfica de Viz Music. Cuéntenos un poco de esa obra. La Misa Cubana se compuso y se grabó en el año 1996. Es una obra que surge por motivaciones estrictamente personales de mi esposa y mía, para la cual ella me escribió los textos que son en castellano, otros textos que son en latín. Y bueno, sentimos la necesidad de hacerla, y la sorpresa más agradable que nos ha dado la obra es que también parece que existía una necesidad de que existiera una obra así. Ajá. Por la forma en que la gente la recibió, tanto en Cuba, donde se ha puesto muchísimas veces, como fuera de Cuba. Sin lugar a dudas, es la obra que más satisfacciones me ha dado. Recuerdo que la nota del disco la hizo Harold Gramache, lo cual fue un importante honor para mí. Y Harold Gramache escribió en una parte de esa nota sobre la obra, una nota muy erudita, muy profunda, muy bien hecha. Y Aventura dice, es probable que pase el tiempo y esta obra termine siendo la obra más importante de José María Vidal. Cosa que a mí cuando lo leí, si tú supieras que no me satisfizo demasiado. ¿Verdad? Sí, porque eso fue hace 24 años. O sea, yo tenía todavía un... Claro. Todavía. Tenía un recorrido claro, por delante. Lo tiene. Y me pareció, bueno, esto a lo mejor tiene razón, pero me parece a lo mejor es prematuro. O a lo mejor ¿Y no. 24 años después qué crees? Pues que tenía razón. Tenía razón totalmente. Bueno, falta, pero bueno, han pasado ya 24 años. No, pero ya sé. Ya sé. No, de verdad que la misa ha sido muy, muy... Nos ha traído muchas emociones. Se ha tocado en lugares, casi 20 países, pero se ha tocado en lugares donde casi lo único que la gente ha sabido de Cuba es eso que está escuchándose en ese momento. ¿Verdad? O sea, porque no ha habido antecedentes. Claro. Se han hecho ejecuciones muy sorprendentes, muy audaces. La misa cubana se ha bailado, se ha tocado con steel band en Trinidad y Tobago. Así que tengo siempre una gratitud que no se me apaga nunca sobre la gente que... Sobre esa obra también. Que, la gente que aceptó, como nosotros le decíamos, subirse al botecito de la Virgen, en aquel año duro.
Maestro, uno de los proyectos más recientes y abarcadores en el cual también está involucrada la casa discográfica Viz Music es la obra Habana Concerto. ¿De qué trata este proyecto? Cuéntenos un poco. Mira, Habana Concerto es el resultado de un sueño que tenía yo de escribir una obra dedicada a La Habana por los 500 años, fíjate. Uh-huh. Esa es la génesis. Y yo recibí, y verdaderamente con una enorme ilusión y una enorme alegría, el encargo de escribir esa obra por parte de una fundación autor, una fundación que pertenece a la Sociedad General de Autores de España, de la cual yo soy miembro. Y bueno, me hacen ese encargo, un encargo de obra, sin compromiso expreso de estreno. Un encargo de obra es una beca que tú recibes para, sí. Y para que dispongas de un tiempo para entregar una obra. Y la hice. La obra es una obra ambiciosa, es como una especie de triple concierto porque contiene tres conciertos, no muy extensos, pero bueno, ajá, para tres solistas, o sea, uno para flauta y orquesta, uno para violín y orquesta y otro para piano y orquesta. Son los tres movimientos de la obra. A su vez, cada movimiento se divide en partes también. O sea que es como un recorrido musical imaginario por la ciudad. Hay unos cuadros de Silvia que también inspiran mucho la obra, porque las partes están, tienen títulos, se llaman pórtico, medio punto y vitral, que a su vez responden a tres cuadros de ella y a tres momentos también de la visualidad de La Habana y también el periodo de la sonoridad. La obra transita desde el barroco hasta la vanguardia. O sea, tiene un pasando con toques de distintos géneros, aunque es una obra, como casi toda mi música, al final termina siendo, o empieza siendo, una obra romántica, que la voy a hacer. Thank you.
Maestro, desgraciadamente ya se nos acaba el tiempo. ¿Se sintió bien el programa? Estupendamente. Le agradezco su presencia, por supuesto. Y amigos, todo lo que hizo, hace y hará este excelente músico, el maestro José María Vitier, usted lo conoció aquí, en Súmate a mi Show.